Narco Barbie. Espero que hayas dejado bien atado al perro. Claro, porque los macarras como tú y como él hacen piña entre ellos. Cariño, vamos a hablar cosas de cristianos y te van a empezar a arder los oídos, así que te lo voy a robar un ratito, ¿vale? Discúlpate por existir. Estás muerto, hijo de puta. Cari, ¿sabes con quién estás hablando? Wow, me encanta decirlo, suena súper dramático. Perdona, te puedo molestar un momento. Guzmán, no me molestas. De hecho, no eres tan importante. Creo que realmente nadie merecemos un amor ordinario. Y que nos digan te amo y que realmente no lo sientan. No mereces eso. No mereces que alguien te quiera solamente cuando esa persona quiera. Y que no sepa qué hacer con su vida y te tenga a ti como su fucking juguete. No dejes tu corazón bajo cero y mientas sobre tu persona. No te justifiques. Y no justifiques a la otra persona por ser tan hija de puta y ser tan mierda. Bueno, quiero agradecer principalmente a una maravillosa mujer, generosa, una gran amiga. Cayetana, un aplauso, por favor. No, por favor. No. Por favor, centros. Y una puta mentirosa. Porque esta ONG no existe, ¿verdad? Es igual de falsa que tus historias por el mundo, tus viajes, tu casa, tu amistad. Tu vestido de Ralph Lauren, que yo no sé a quién se lo robaste. Lu, por favor. Tus followers en Instagram. Toda tu vida es una puta mentira. Sí, Cayetana es hija de una empleada doméstica. Una mujer no hace ruido cuando se va. El ruido ya lo hizo antes, cuando quería quedarse. Y lamentablemente, tú no te diste cuenta.